Bienvenidos a Craft. Hola, hola, hola. Pues hemos vuelto de Mundito Oblivén. Hoy vamos a hacer un portal. Vamos a ver dónde nos lleva. ¡Tira, tira fuego! El objetivo es que vamos a intentar que esta puerta pues se conecte a la otra. De modo ¿Puedo que vamos tirar? A utilizar. ¿Qué? ¡Puedo tirar fuego, mira! ¡Cling! Hace fuego. Bueno, el objetivo es utilizar la puerta pues como teletransporte, ¿eh? Para ir de aldea a aldea. Sí, aunque, a ver si funciona. Aunque hay que quitar esto. No, no pasa nada. Vale, voy a hacerla. Pues son 12, me parece que son 12 bloques o 14. Sí. Pues yo lo hago de 10. Dos aquí, dos aquí, uno allí. ¿Es así, no? Sí. ¿O es más alta? Así. No, yo creo que falta una. Sí, es más alta. Es más alta, ¿eh? Vale. Quito este. Ya se me había olvidado, ¿eh? Sí, este, por eso son 10 bloques. Uno ahí. Y ya ahí. Y ahí. Pues nosotros lo hacemos así, ¿no? Para ahorrar obsidiana. Vale, ¿tienes el mechero? Enciéndelo. Muy bien. Espérate un momento. Bueno, él se ha quitado todo porque no sabemos a dónde conecta. A veces sale. Sale al aire. Se cae la lava directamente. A ver, mira dónde estás. Sí, tampoco no está mal. Está cerca, creo. Hey, mira, mira. Pues sí, sí que aparece, aparece más cerca. Estamos en la... Escóndete, escóndete, salte. Vale, ahora lo que tengo que hacer es cerrar la puerta, protegerla. No. Oh. Corre, corre, métete en la casita. Si no las... Ahí, en la casita. Si no las hubiera llamado. Ahora, lo tienes que encender o si no se va a crear otro. Ahora, cuando entre yo. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? No, hay monstruos. Si no, no vayas. Vale, voy yo y la protejo. Ay, el problema es que si me sale. Enciéndela para poder salir. No pasa nada si te matas. Solo enciéndela. Corre, corre, corre. Enciéndela y te vas corriendo. Corre, corre, corre para otro lado. No, no lograste encenderla. Mira, se han transportado las cosas. Sí, pero no lograste encenderla. Ven así, tal cual. No, ¿qué? Es que no sabemos. Se va a crear otra ahora. Como la han destruido, se va a crear otra. Ven, ven así nomás. ¿Otra qué? Sí, ven, entra. Es que destruyeron la puerta, la que creaste. Ah, vale. Sí, ahora cuando entres va a ser otra. Así que no sabemos si va a ser la misma, ¿no? Entra por eso, otra vez, vamos, la carnada. Pero dame el mechero. Ah, es verdad. Porque si no, luego no voy a poder. Toma. Papá, te quiero decir una cosa. Cuando entre, tú entras mientras yo desconcentro a las medusas. Sí, tú te vas por otro lado y yo cierro, vale. Ok, pues muy bien, ¿eh? Muy bien pensado. Chao. Que te vaya bien. Chao. Corre, 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 corre. Papá, que cuando se transporta. Mira, otra vez tienes que encenderla. Vamos, entra. Vale, voy a intentar entrar a ver. ¡Medusas! ¡Son mis amigas! ¿Qué le pasa a estas cosas? ¿Qué se vuelven tan locas de banda y perdón? ¿En serio? Distráela, distráela. Vale. Me gusta desconcentrar medusas. Está protegido. ¡Ay, qué mal! Vale. Está protegida. Bueno, no del todo, pero ya algo sale. Pero vamos, porque si no todo esto se va a llenar de fuego. Vale, ¿te voy a hacer una puerta ahora? Para que puedas entrar. ¡Ah! ¡Vamos, que casi me han matado! Vale, tienes una puerta para entrar, por si quieres. Porque ahora ya te puedes poner tu armadura. Y voy a reventar a esas medusas. ¿Qué estoy haciendo? Estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto. Vale, si puedes traerte piedra. Se me acabaron.
esto no sé si sirve, grandecita. Zanahorias, un poquito de carne de podrida. Vale, voy a poner esto por ahora, vale, es que no sé si sirve. Vale, llevo la el pico de diamante por si acaso. Y una. ¿Qué es? Son las medusas. Poner una salida así para que... Se le pase al juego. Así, de ese modo. Vale. Sí, sí, si echa fuego, pues no pasa hasta adentro. No, pero ten cuidado que igual pueden destruir la piedra. La piedra no, pero no sé si esta azul sí. Necesitas, a ver, necesitas, sí. A ver. Pero, ¿dónde hay asco? No lo sé. Solo hay arco y unas flechas, flechas. No, se me acabó. Creo que no tengo más. Ah, mira, hay diorita. Por si cae lava, recuerda lo que nos pasó en el otro. Nos cayó lava de arriba. ¿Qué pasa? Espera, se me acaba todo. ¿Puedo, para que se convierta en obsidiana? ¿Qué cosa? La lava con el agua. Ah, no, se ha convertido en piedra porque... Vale. ¿Lo hago? ¿Qué cosa? Lava. No. ¿Qué quieres? Pero, ¿qué quieres, el cubo? No, es que para que hagas el obsidiana. No pasa nada, aquí hay bastante, mira, aquí el otro portal. Mira, aquí hay obsidiana. Si lo deshaces este, ya tienes obsidiana. Yo lo haría, pero para más adelante. Tenemos todo el lado de grava. Mira, tenemos para escapar por aquí. Vale, ya voy a entrar, que estoy tardando mucho. Yo te espero aquí nomás. Estoy ocupadito. Hora de entrar con el miedo. Miedo, miedito, miedo, miedito. ¿Dónde es la salida? ¿Has traído lo que te pedí? ¿Qué? ¿Piedra? Sí. Vale, que no se desmadraba, no aguanta. Sí, está en la piedra. Vale. ¿Sabes qué quería hacer aquí? ¿Qué? Quería conectar las dos aldeas, mira. ¿Qué aldeas? Espérate, ahora te digo. Ahora te digo cómo. Sí, ¿dónde te has ido? Pues matar a estos bichos. Que son molestosos. O sea, es que con esto se puede crear un bloque. A ver si es por aquí. Aquí voy a ver. Ah, si es por aquí, mira. Sí. Y por aquí podemos ir a la aldea. A ver, vamos. Y mira, pueden ir por la lava. Pero voy a poner mejor luces porque así no nos perdemos. Vale, vamos. Se acaba de quemar. Por aquí. Papá, ¿sabes qué es lo malo? ¿Qué? No habían flechas en la aldea. Casi no lo recuerdo por dónde es el camino. Es por aquí. Uy. Cuidado. Cuidado, vente. Pero por dónde es esa, vale. Por ahí, por abajo, ahí. ¿Has visto? Era lo que quería. No lo que esperaba, pero bueno, algo es algo. ¿Qué pasa? Esto era lo que quería. Quería conectar a las aldeas. ¿Qué aldeas? Ahora verás. Pero yo puedo ir mientras al castillo. No, tienes que regresar. Regresa al otro portal. Para. Vale, después lo pico. ¿Por qué no hay luces? Ah, ¿no? ¿Vamos al castillo? Sí, eso es lo que te digo yo. Lo malo es que no tengo para encender el portal. No, no pasa nada. No hace falta que lo enciendas. ¿Y si te matan y se quema eso? ¿Quién se va a quemar?
¿El portal? No, tú. Si te quemas y se quema, eso es lo que tienes en la mano. No, hay varios portales. Bueno, ahora hay dos. Pero es perfecto para conectar. ¿Tienes por aquí? ¿Sabes? Como es un camino que conoces, ¿sabes? Y no está muy lejos, pues. ¿Sabes? Llega rápido, Un cerrar de ojo, mira. ¿Listo? ¡Ah, mira! ¿Lo has visto? Sí, me puedo conectar a otra aldea. Teletransporte. Esto le decimos teletransporte en Minecraft. Vale, aquí hay muchas cosas. Vale, he vuelto. Y cómo está mi castillito, mira, míralo, el castillo. Lo que hemos avanzado, muéstralo. Ay, no traje piedra. ¿Qué dices? No he traído piedra, de verdad. Y que me conozcan. Que Bueno, la que me diste. ¿Has visto? Se ha hecho viejo, está viejo, viejo, viejo. Este viejo ya no sirve, hay que sacarlo del mundito Bolívar, por viejo. Vale, mira, esto, mira el castillo. Hemos avanzado. Sabes que esto pesa más porque está hecho de hierro. Muestra el castillo, lo que hemos avanzado, Boli. Mirad lo que hemos avanzado. De momento estás avanzando la cabeza del dragón. Es un castillo y ya veréis por adentro cómo es. Que sepáis que lo hemos hecho juntos. Siempre hay que tener un compañero para que te ayude. Porque si no, se te hace eterno. Mirad. Vale. Y también tenemos nuestros cuartos listos. ¿Tienes madera? Yo tengo mi baño. No tengo madera. ¿Y qué va a decir que esta es mi tele? Era para hacer escaleras, para subir allí. Esta es mi tele. Ah, yo tengo. A ver si... Arco, flechas... Voy a ver una caja por aquí. Flechas no hay. Vale. ¿Qué va a ser mañana? No me digas, si va a ser sol. Vale, ¿y antes voy a dar un bañito? Sol y lluvia. Ah, mira, es que había una caja ya. Aunque quiero decir que nadie me puede ver. Eres un que nadie te vea. A ver. Por lo perfecto, Cuidado, cuidado. ¿Te estás bañando? Sí. Por eso pongo estas banderas. Son las cortinas. Qué ducha tan calentita. Vale, lo voy a subir acá mientras. A ver, ¿esto cómo era? Esto era por aquí. ¿Nos íbamos al mundo inferior? Sí, ahora vamos. Solo voy a poner estas piedras que me has dado. Ah, yo pensaba que eran para el mundo inferior las piedras. Sí, también para aquí. Mira, estoy en la cima. ¿Nos podemos quedar aquí para siempre? No, tenemos que ir a los caballos, han quedado allá. Mira, un Enderman, no lo molesto. Ay. Vale, después voy a poner estas piedras y seguimos, ¿vale? Papá, aquí puedes hacer un tobogán. Sí, ¿no? Sería chuli. ¿Por qué no lo haces? No, porque se necesita muchísima piedra. Cerrar esto. Y mirad cómo nos ha quedado la aldea. Está chulísima. ¡Al agua, patos! Cuidado con los creeper, pato. A ver. ¡Ay! ¡Oh! ¡Papá! ¡Por fin que hay muchos bichos aquí! Yo te lo dije. Que sepas que están. Que sepas que está en la entrada de tu castillo. Y no, hay dos Endermans. Vale. Voy a dejar este agujero para saltar, ¿vale? Por aquí. Creo que abajo. Ah, no hay agua. Bueno, lo haré después. Cuidado. ¡Ayuda! ¿Sabes qué te pasa si te matan? ¿Qué? Si apareces a la otra aldea. Sí, pero no pasa nada. Ah, porque si no, luego me cuesta. ¡Mira! ¡Ah! Los hice de menos todos, perritos. Ya, llévate uno. Ah, pero si te metes por ahí no vas a poder sacarlo después. No, pero se te transporta. Perritos, ¿cuánto me echáis de menos?
gracias a la idea de papá he podido pues comunicar con vosotros, pelitos. A ver. Ya está. No. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Que claro, si tenías madera de diamante, de hierro. Sí, pero si te da cerca. Si en esta actualización ya puedes atacar a los creepers, ya fuera chuli. Lo bueno es que el creeper no... ¿Me puedes coger mis cosas? ¿Me puedes coger mis cosas? ¿Dónde fue? Pues en la entrada, casi en la entrada de tu castillo. ¿Ahí? Sí. ¿Por dónde es? Ah, vale, es por aquí. Espérate, es que hay monstruos. Hay muchos, ¿eh? Sí, eso te dije. Sí, ya se va a hacer de día. Lo que no sé si esto va a quedar bien, como un dragón, no se va a ver de ahí de abajo, se va a ver de lejos, de la montaña. La casa se parece a un esqueleto gritando. ¿A que sí? Igual dije lo mismo. Haciendo así. La pensé lo mismo. Vale. La noche de las pesadillas. Yo pensaba quitar todo esto para hacer un esqueleto. La noche de las pesadillas. No pasa nada. Vale, se me acabaron las piedras. Uy, no voy a llegar a tiempo, pero lo bueno es que no se me van a desaparecer las cosas. A ver, voy a ir yo. ¡Oh! ¡Casi todo de cristal! ¡No me digas! Vale. ¡No! Se me había bugueado, creí que me iba a caer. ¡Ah, ya ha desaparecido! Espera, te voy a ayudar. Dame un segundito. Recoge. Ayuda. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Hay muchos esqueletos! Ten cuidado, ponte tu armadura. ¡Cuidado, que hay un creeper! Ponte tu armadura. Ya está. Te remato, creeper. Vale, lo malo es que se me ha desaparecido un poquito. Vale, tenemos que dejarlo, ¿eh? Se nos hace largo el episodio. Pues espero que les haya gustado. Me quedo aquí yo con mi flecha en la cabeza. Chao, chao. Chao, chao.